Ahora acabamos de llegar a la parte de arriba del reloj de Pisagua. Como pueden ver, ahora justo está abierto, normalmente no lo está. Esta escalera antes se usaba por los peruanos para poder subir y poder marcar la hora en el reloj. Acá, como pueden ver, amigos, está la manija del reloj. ¡Mejor bajo! ¿Dónde está? ¿Está arriba? Bueno, amigos, acá logramos subir hasta el primer lugar, la primera plataforma del reloj de Pisagua. La torre de Pisagua fue construida en el año 1887. Pisa, donde están los clavos, no hagamos sal. Vamos a continuar, amigos. De YouTube, acá nos encontramos en el sector donde están los relojes. Esta es la pequeña manivela que funciona con el sistema del péndulo. Obviamente ya no está en uso. La parte del reloj. Y hay una escalera para subir más arriba, pero está un poco por lastimar, yo soy un poco gordito. Están las manivelas. Ahí estamos, amigos. La torre tiene 12 metros de altura, está fabricada con madera y se erige encima del pedestal del obelisco al que sucede.
pues aquí estamos en como vendría siendo como la plaza. Una pequeña rompiente que pusieron acá. Construido en el año 1910, fue el centro de retención más importante de la región de Tarapacá. Fue declarado Monumento Nacional de Chile en el año 1990. Bueno amigos, seguimos por parte de la costanera. Todo esto es una nueva construcción en la costanera de Pisagua. Ahí tenemos vestigios de los cañones. Están en las especificaciones, cañón naval Parrot de 4 1 cuarto, construido anterior a la guerra del Pacífico en Inglaterra, instalado en Punta Píchalo para la defensa de Pisagua, largo 2,92 centímetros, peso 3.490 libras.
Bueno, amigos, aquí estamos en un recorrido en el Teatro de Pisagua. Ah, sí, sí. Abajo también, porque antiguamente este teatro no tenía telón atrás y el fondo era el mar. ¿Qué?
No, nada. Pero hay un hilo, no se puede bajar por ahí. Estarán como la boletería. Ay, ¿qué? Ya vamos, hija. Y ese fue nuestro recorrido, amigos, por el Teatro de Pisagua. Teatro Municipal. El increíble de este Teatro Municipal está aquí al lado de la playa. La estación fue inaugurada en 1869, cuando entró en funcionamiento el ferrocarril que unía Pisagua con la localidad de Zapiga, en un largo de 50 kilómetros. En abril de 1874, con la apertura del tramo ferroviario que unía Zapiga con La Noria, Pisagua quedó conectada con Iquique. Aquí estamos ingresando a la estación, o lo que quiera. Posterior a la fusión del ferrocarril salitrero de Tarapacá con la empresa de los ferrocarriles del Estado, la estación dejó de tener actividad y fue posteriormente abandonada. Hemos vuelto, hijo, aquí una vez grabamos un video, ¿te acordáis? Cuando tenía ahí 5 años, 6 años. Esta es la versión como por 2. ¡A huevo! ¿Qué quieren que tiemble? Claro. Ya, speedrun. Yo El hospital fue construido paralelamente con la cárcel pública de Pisagua y la parroquia de San Pedro de Pisagua, como parte de una serie de obras públicas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población de esta localidad, que se encontraba en ascendencia desde la última etapa del auge salitrero. Este edificio está hecho básicamente de madera, que tuvo que ser traída de otras zonas debido a la carencia del mismo lugar. La fachada del predio, geométrica y ordenada, tiene semejanzas con otras de estilo georgiano,
fue declarado Monumento Nacional de Chile en la categoría de Monumento Histórico en el año 1990. Bueno amigos, como se pueden ver acá, lo bueno que tiene Pisagua es que cada uno de sus lugares turísticos están muy cerca del otro. Como pueden ver, acá está el teatro. Si avanzamos un poco más, está la cárcel. Ahí está la plaza y está la cárcel también. Y un poco más allá se encuentra el antiguo hospital. Como pueden ver, todo está muy cerca porque es un pueblo muy pequeño. Thank you.
Bueno amigos, y con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo video.